Hoy, en la 27ª emisión de Lo Marginal en el Centro, hablaremos de la iniciativa del presidente para la regulación de la práctica laboral conocida como el outsourcing, es decir, la subcontratación en México. Para el análisis nos acompaña una colaboradora ya recurrente, Tania Rojas. Ella es maestra en economía por el Colegio de México y además acaba de recibirse como maestra, acaba de recibir el título, por lo cual le extendemos desde el programa felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, Aquiles, mucho gusto estar aquí de nuevo contigo y gracias por las felicitaciones. Tania también es una estudiosa de las implicaciones del neoliberalismo, digamos, en el mercado de trabajo. Nos acompaña también y nos honra que nos acompañe en Lo Marginal en el Centro un maestro abogado por formación y también biólogo por formación, pero líder obrero quizá por las circunstancias, Jesús Valencia Mercado. Él es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, un organismo formado por trabajadores de diversos rubros y por eso conocedor del pulso de la clase obrera en nuestro país y de los problemas a los que se enfrenta cotidianamente. Bienvenido, biólogo, a Lo Marginal en el Centro. Agradecemos que esté aquí. Gracias. Buenas noches, licenciado Aquiles. Conforme a la división, digamos, planteando el problema de lo que vamos a analizar hoy y la especialización del trabajo en México y en el mundo en general, han surgido nuevas prácticas en el ámbito laboral, como la subcontratación, es decir, la existencia de empresas cuyo objetivo es contratar personal para otras empresas. Esto está aparejado con la precarización de los ya de por sí escasos salarios de los trabajadores, el abandono del reparto de las utilidades o el olvido de las prestaciones, digamos, en el esquema tradicional del trabajo en el siglo XX. Uno de los puntos sobre el cual se ha hecho mucho énfasis es que también esto permite la evasión fiscal de los grandes potentados por las fallas legislativas y por la necesidad, digamos, de aumentar las ganancias para la reproducción del capital. Quisiera comenzar contigo, Tania. ¿Cuál es la situación particular del outsourcing en México y qué cambiará esta reforma? Sí, Aquiles, como tú bien dices, pues el outsourcing no es algo reciente y pues sí se encuentra reglamentado en la Ley Federal del Trabajo vigente. Esta figura fue reconocida en 2012 en el sexenio de Calderón, pero pues esta legislación sí ha resultado ser deficiente, sobre todo en cuanto a los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de la ley, y pues los datos sobre la evolución del outsourcing, así como las consecuencias que ha tenido en la precarización del empleo, como tú ya lo mencionaste, pues evidencia que es una legislación que muchas veces quedó prácticamente en letra muerta, ¿no? La participación en el empleo del outsourcing ha venido incrementando desde, bueno, con los datos que tenemos, desde 2004, en 2004 eran 1.3 millones, ahora en 2019, de acuerdo con el Censo Económico, que es pues la fuente, digamos, oficial más completa sobre la situación del outsourcing, estima que el 17.3% de la población ocupada está subcontratada bajo este régimen, ¿no? Está subcontratada. Y pues algunos analistas también estiman que de este 17%, el 80% está en condiciones precarias. O sea, sí hay evidencia de que aunque el outsourcing no es algo homogéneo, no afecta a todos por igual, sí se ha utilizado como un mecanismo para desentenderse de las contribuciones que se tienen que hacer en materia de seguridad social y también pues deteriora el salario de los que están empleados bajo este régimen. Las empresas que más recurren a la subcontratación son empresas grandes. Las empresas grandes son aquellas que tienen más de 250 trabajadores.
Alrededor del 50% de la industria manufacturera, por ejemplo, que es donde hay muchas empresas de este tipo grandes, opera, el 50% de esta industria manufacturera opera con el esquema de subcontratación y un 40% lo hace en el sector automotriz. Entonces, y bueno, en cuanto a crecimiento, se estima que cada año se han adicionado 200.000 trabajadores más en este esquema, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta de en qué consiste la reforma, pues primero quisiera apuntar que lo que se busca atacar sí se contempla en la legislación vigente, pero como te digo, pues sí hay ciertas deficiencias, ¿no? Y entonces, lo nuevo ahora es que se prohíbe la subcontratación de personal. Y bueno, definida como cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Ahora, no es que vaya a desaparecer por completo, porque la ley dice que sí se va a, no, bueno, no se va a considerar como subcontratación a quienes presten servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Pero estas, para poder actuar como subcontratadoras bajo este esquema, deberán contar con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, ellas las tienen que acreditar como empresas prestadoras de servicios especializados. Y para eso tienen que cumplir dos requisitos. Primero, que acrediten su carácter especializado. Y segundo, que estén al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y seguridad social. Entonces, pues esta es como la modificación más importante. Y bueno, no, un aspecto y otra modificación importante es que se hace uso de la herramienta fiscal para poder desincentivar este esquema. Y en la cuestión fiscal, pues lo que se dice es que no se van a poder deducir los gastos que se hagan bajo este esquema del ISR y no se podrá acreditar el IVA de cuando se recurra a este tipo de subcontratación, además de que hay sanciones, ¿no? Hay sanciones fiscales. Entonces, ahorita pues nada más me quiero limitar a describir más o menos en qué consiste la ley y cómo se diferencia de la legislación actual. Sí, me parece importante esto que mencionas, porque creo que es sabido que aumenta o ha aumentado la cantidad de trabajadores que se desempeñan bajo este sistema, bajo estas formas particulares de contratación y bajo estas formas particulares de empleo. Tenemos entendido, abogado, que dentro de la CRT hay varios grupos de trabajadores y trabajadoras que se emplean de acuerdo a estos parámetros. Y entendemos también que quizá uno de los efectos colaterales que más hacen mella es una medida muy funcional para impedir, por ejemplo, la unión sindical y el movimiento obrero. Creo que el outsourcing ha mermado mucho el movimiento obrero en todo el mundo, no solo en México. Usted que tiene el pulso, digamos, de la situación de la clase obrera del país, ¿qué ha significado el outsourcing en México y cómo ha afectado, por ejemplo, a los organismos sindicales que eran el organismo tradicional de la lucha de la clase obrera y qué busca cambiar esta reforma? Muy bien, quisiera en primer término decir que la reforma de 2012, del 30 de noviembre de 2012, es decir, el último día del gobierno del licenciado Felipe Calderón, fue aprobada esta reforma que permitió la legalización de la subcontratación en el mercado laboral mexicano. A raíz de que se hizo esta autorización y que se convirtió en algo legal, en algo permitido, proliferó de tal manera que alrededor de 4.6 millones de trabajadores en la actualidad se encuentran
en este esquema de subcontratación. Es decir, estamos hablando de más de la quinta parte del mercado laboral formal, porque el mercado laboral formal anda alrededor de los 20 millones. No estamos hablando ahorita del mercado informal, de la gente que no tiene seguridad social ni que está registrada en ningún lado como trabajador, salvo en los censos generales del INEGI. Pero entonces tenemos este problema, y que es bastante grave, que efectivamente, como decía la maestra que habló hace un momento, ha crecido de manera desmesurada. Y el problema principal es que se ha dado en muchas de las empresas más grandes de este país, afectando, como ya vemos, a muchos trabajadores, puesto que al subcontratarse, al contratar una empresa, que en este caso vendría siendo la empresa subcontratista, contrata a los trabajadores como personal suyo, y resulta que los manda a trabajar a otro lado, los manda a trabajar a una empresa principal. Y esta empresa subcontratista registra a los trabajadores muchas veces sin seguro social, otras veces con un salario mucho más bajo del que ganan trabajadores similares que están dentro de un contrato colectivo o protegidos por un contrato colectivo. No tienen prestaciones más que las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, que como sabemos son las prestaciones mínimas que debe tener un trabajador. Pero a través de los contratos colectivos, el trabajador puede tener más días de vacaciones, puede tener mucho mayor salario que lo que establece la propia ley, puede tener los salarios profesionales, puede tener reparto de utilidades, puede tener muchos otros beneficios, los cuales, al momento de ser contratados y ser su patrona la empresa subcontratista, todos estas prestaciones no se le pagan al trabajador. Al mismo tiempo que hay la reducción de estos derechos de los trabajadores, hablamos de que estas empresas, por esa vía, por la vía de registrar salarios más bajos, por la vía de que no otorgan todas las prestaciones ni todo el salario, resulta que se está evadiendo el pago de cuotas al Seguro Social, se está pagando menos cuotas al Infonavit, y al mismo tiempo también se está pagando menos cuotas al fisco, hay menos descuentos fiscales porque los salarios son menos y entonces las empresas pagan menos. Todo esto, pues, a final de cuentas, que beneficia a las empresas, viene a perjudicar a los trabajadores. Por esa razón, nosotros decimos el outsourcing es malo para los trabajadores. La subcontratación es negativa para los trabajadores. Porque también cuando un trabajador es despedido, resulta que la empresa no se hace cargo del pago de la indemnización constitucional y otros derechos que tiene el trabajador. Muchas veces tiene una oficina pequeña o un domicilio rentado a esa empresa outsourcing y no tiene con qué responder y con qué pagar las obligaciones que tiene con los trabajadores. Entonces, son despedidos los trabajadores y no tienen una seguridad en cuanto a ese despido, porque no hay manera a veces ni de encontrar a estas empresas subcontratistas. Entonces, este es un problema. El otro gran problema es que efectivamente las empresas outsourcing, por la vía del hecho, impiden la libre organización de los trabajadores. Les impiden sindicalizarse. De tal manera entonces que se les está impidiendo también el luchar organizadamente para obtener mejores prestaciones. Me viene a la mente un caso de una empresa que no es el caso dentro de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. En realidad ahí pues la mayor parte de las empresas con las que nosotros trabajamos son empresas pues que han estado dentro de la formalidad, no han estado dentro de la subcontratación. Pero me viene al caso de una empresa, porque vinieron trabajadores con nosotros, de una empresa que se dedica a fabricar productos de hule. En esta empresa
había 1.200 trabajadores, todos ellos sindicalizados, aparte del personal de confianza. Pues resulta que, como estaba libre la terciarización, es decir, la posibilidad de legalizar outsourcing, resulta que esta empresa vio conveniente crear un membrete bajo el cual quedaran registrados como si fueran trabajadores de esta empresa membreteada, de esta empresa membrete, registrar 1,000 trabajadores. Los da de baja de la organización sindical con la connivencia, con la complicidad del sindicato que existía en esa empresa, los da de baja a 1,000 trabajadores y solamente deja como trabajadores sindicalizados, protegidos por el contrato colectivo, a 200 trabajadores. A estos 1,000 trabajadores, los salarios que tenían se redujeron a la cuarta parte de lo que ganaban. Las vacaciones se redujeron al 50%. Quedaron inscritos dentro del seguro social, pero con salarios menores a los que ganaban. Al mismo tiempo, al ser ya trabajadores de una empresa subcontratista, ya no tenían el derecho a utilidades dentro de la empresa para la que prestan los servicios. Y al mismo tiempo, la empresa subcontratista les dijo: tú estás contratado mientras no te metas a un sindicato. En el momento en que te metas a un sindicato, quedas despedido. Es decir, el impedimento franco y abierto para que no se cumpliera un derecho que tienen todos los mexicanos, que es el derecho de organizarse, especialmente los trabajadores protegidos por el artículo 123. Entonces, esta es una de las cuestiones. La otra cuestión importante también es que en esta reforma se está proponiendo, entonces, no solamente que se elimine el artículo que autorizaba el outsourcing, que es el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. A ese se está proponiendo que se cambie y otros artículos de la misma Ley Federal del Trabajo. Se está proponiendo que se reforme la ley del IMSS. Se está proponiendo que se reforme la ley del Infonavit. Se está proponiendo que se reforme el Código Fiscal, el impuesto sobre la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Todo esto, según el propio gobierno y según la propia iniciativa, es también para que el gobierno capte más recursos por estas vías. Eso es lo que está planteando la reforma y se está prohibiendo en lo sucesivo, que es la médula supuestamente de la reforma, se está prohibiendo que una empresa contrate trabajadores para mandarlos a prestar sus servicios a otra empresa. No se vale la subcontratación, entonces, según esta reforma. Sí, me parece que el outsourcing o la subcontratación ha servido para vulnerar aún más los derechos de los trabajadores, y ahorita discutiremos ese punto rápidamente. Digamos que ha venido a ser uno de los elementos más importantes para continuar con esta vulneración de los derechos de los trabajadores. Pero Tania, ¿cuáles son, según tú, los pros y los contras de esta reforma? Digamos, ¿tiene algunas cosas buenas o es benéfica? Me parece muy importante lo que mencionaba el abogado Jesús Valencia, porque muchas de los medios han hecho eco en detrimento de los intereses de los trabajadores y han puesto como punto, como piedra de toque, la fuga de inversión, la fuga de capitales, por ejemplo, la inseguridad con la que van a trabajar los empresarios. Pero el punto de vista de los trabajadores que nos acaba de dar el biólogo Jesús Valencia, creo que es importante que la gente lo conozca, cómo han sido vulnerados los derechos de los trabajadores y el outsourcing ha influido en esto. Pero Tania, seguimos contigo. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta reforma? Bueno, Aquiles, yo creo que por los planteamientos que hay en la reforma, pues sí, en teoría, pues es benéfica para los derechos de los trabajadores, por lo que ya decía el abogado. Yo creo que pues sí da mayor certeza jurídica al trabajador sobre a quién reclamarle, por ejemplo, ¿no? Pues sus derechos, ¿no? Porque el outsourcing lo que hace es que rompe este trato directo entre patrón y trabajador. O sea, lo modifica porque el trabajador, pues su patrón es distinto
al que lo vigila cuando trabaja o establece, pues, las normas de ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un avance, yo creo que sí se tiene que, es un problema real que se tiene que atacar, pero una limitante o a esta reforma es que no, yo considero que estos beneficios no van a ser en automático una vez que la ley entre en vigencia. ¿Por qué? Porque hay, digamos, sustitutos a la subcontratación de personal. O sea, el mercado de trabajo pues es tal que estos trabajadores, que las empresas que ahora se les prohíbe la subcontratación laboral, puedan recurrir a otras formas de contratación que son también desfavorables para el trabajador. Por ejemplo, pues contratar por honorarios, ¿no? Entonces, la falta de empleo en México, la subocupación, la informalidad, pues sí hace que el trabajador, aunque esté esta ley, pues no vea en automático, o sea, yo digo que sí sirve, pero hay cuestiones objetivas económicas que están de fondo, o sea, atrás de incluso de la proliferación del outsourcing, ¿no? Y que me gustaría pues ahondar más en esta cuestión más adelante, pero pues sí hay limitantes, obviamente, ¿no? ¿Y por qué? O sea, el presidente hace un análisis del outsourcing tachando a las empresas que recurren a este régimen como tramposas. O sea, como si esto fuera solo cuestión de empresarios tramposos, que a lo mejor sí lo sean, pero hay una cuestión real detrás de la subcontratación, ¿no? Ahora, otro factor en contra que yo veo, pues, o sea, bajo como la pregunta que tú hiciste es pros y contras, ¿no? Entonces, en contra es que se le otorga mucho poder discrecional a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque esta institución es la que le va a otorgar la autorización a las empresas que puedan acreditarse como prestadoras de servicios especializados, ¿no? Que son las que sí pueden prestar, subcontratarse, ¿no? Entonces, pues, es discrecional, o sea, es un poder que puede manejar con otros fines también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que es una secretaría, pues, que sí está muy de la mano con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo aquí veo algo en contra a esta reforma, ¿no? O sea, y nada más. Sí, me parece que, como mencionabas, el problema del trabajo en México es un problema mucho más profundo, que tiene que ver también con la disposición del capitalismo particular mexicano supeditado y dependiente a Estados Unidos, y que forma parte de una cadena, digamos, que es muy difícil de desenredar, una madeja muy difícil de esclarecer. Y en ese sentido, abogado, quisiera ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, ir terminando un poco con una cuestión que me parece importante. Yo creo que hay naturalmente un sector, que es en concreto el sector empresarial, que a través de sus plataformas ha condenado enérgicamente esta reforma, pero tampoco yo creo que es una reforma para echar cohetes en el sentido de esperar que se eleve la vida o la calidad de vida de los trabajadores. Y hay un cierto sospechosismo. Pero hablar de sindicalismo en México, abogado, creo que representa siempre un problema. Pues al contrario que en otros países, que en otras latitudes, creo que en nuestro país hubo un proceso de cooptación, de corporativización de los trabajadores muy temprano, que, digamos, impidió el desarrollo de la clase, del movimiento obrero auténtico. En ese sentido, ha marcado todo nuestro siglo XX, y la historia del sindicalismo mexicano creo que es la historia que ha ido siempre de la mano con la corporativización en el régimen. ¿No estará pasando algo parecido con Morena y con la organización obrera? ¿Usted cree que es posible que haya un uso político o electoral de los trabajadores
que más que una sincera preocupación por elevar el nivel de vida, ¿por qué esta reforma y por qué ahora, abogado? Bien, primeramente quisiera decir brevemente que me parece a mí que en el caso de los pros y contras de la reforma, digamos, tal como está manejada en estos momentos, me parece a mí que pues podríamos decir que no es mala para los trabajadores en una parte. Lamentablemente hay otros factores que se están interponiendo y en este caso, pues nada menos, la reforma fue presentada el 12 de noviembre y el 17 de noviembre, después de las expresiones de los empresarios, de varias organizaciones de empresarios, resulta ser que el presidente declara el 17 de noviembre, hoy 17 de noviembre, si no estoy mal informado en la mañanera, dice que la reforma se va a mantener al pasar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores si el Congreso quiere que se... Él va a decidir si quiere que se mantenga el outsourcing, porque además son libres y es un poder independiente. Entonces, bueno, nos ha tocado ver al presidente de la República cuando se empeña en defender una posición. Y en este caso, el decir que el poder legislativo es libre y es un poder independiente, ya como que se aprecia que a lo mejor no es tan radical la cuestión de la demanda y como que se deja en libertad a los propios legisladores, a que ellos decidan lo que quieran. Entonces, ¿hasta dónde sincera, como mencionabas, la preocupación para beneficiar a los trabajadores? Habrá que verlo. Yo por el momento no echaría las campanas a vuelo, ni diría que es muy buena, ni nada, hasta ver en qué es lo que va a quedar, porque falta que se someta al tamiz de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Allí mismo se está realizando en estos momentos, tengo entendido, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, se está realizando un parlamento abierto, dizque escuchando la opinión de las diferentes organizaciones empresariales y de trabajadores. Entonces, ¿qué va a quedar de eso? No lo sabemos. Por esa razón, digo, habrá que esperar a ver hasta dónde realmente se propone ese beneficio. Y una cuestión más. A mí me parece que por el beneficio que se propone obtener la reforma al modificar la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA y el Código Fiscal, la ley del Infonavit y del IMSS, a mí me parece que en buena medida en el eje de esta reforma, pues no está tanto el interés de los trabajadores, sino las necesidades de captación de recursos por el gobierno federal, porque ya hemos visto que en estos momentos es una situación difícil. Lo vimos en el presupuesto de aprobación de egresos de la federación, que no se completa, ni se va a completar, ni se va a captar lo que está diciendo la Secretaría de Hacienda. Y a mí me parece que en buena medida esta reforma en estos momentos va orientada a captar muchos más recursos para el propio gobierno, porque siente que no va a completar lo proyectado para el próximo año. Considero pues que, bueno, si se leemos con detenimiento la Gaceta Parlamentaria, en donde está la iniciativa de reforma, allí vienen que en buena medida inclinada toda la reforma a modificar estas leyes con la idea de castigar a quienes no, a quienes se evadan al fisco por esta vía, por la vía de la terciarización, por la vía de la subcontratación, que se va a castigar si no se le paga al IMSS lo que el IMSS está requiriendo. Se va a castigar si no se le paga al Infonavit lo que el Infonavit está requiriendo, etcétera. O sea, vemos que uno de los ejes centrales, más que la cuestión del beneficio de los trabajadores, es ese, la necesidad de captación de recursos del propio gobierno. Por lo menos esa es mi apreciación, y lo vamos a poder ver de manera definitiva cuando veamos de qué manera va a ser aprobada por los diputados y los senadores. Sí, esa es una de las grandes... digamos, de los grandes, de la difusión, uno de los grandes beneficios, la recaudación en un gobierno que también se ha visto afectado por la pandemia. Y yo también creo que no podemos echar las campanas al vuelo y que más bien se trata de recaudar más para el Estado y un ejercicio electorero, como se ha visto ya históricamente, que se utiliza a la clase trabajadora, a los trabajadores industriales en el país. Para cerrar, Tania,
te nos fuiste, creo que te caíste del sistema, pero ya estás aquí de nuevo, ya te veo aquí en el programa, pero esperando que no haya fallas técnicas para cerrar, ¿por qué esta reforma y por qué ahora? Para ir cerrando. Aquiles, yo también estoy absolutamente de acuerdo que esta reforma pues sí se compagina con la necesidad de recursos fiscales que tiene el gobierno, ¿no? Pero también entra dentro de las exigencias que se establecieron en la agenda del T-MEC en cuanto a cuestiones laborales, ¿no? Que exigen que México deje de competir deslealmente con los bajos salarios, ¿no? Y bueno, ya para cerrar quisiera decir que detrás del outsourcing está la pugna por el ingreso entre los dueños del dinero y el trabajador. Disminuir la parte que le corresponde al trabajador aumenta la ganancia de los dueños de las empresas y estas solo producen si obtienen ganancias, o sea, no hay otro motivo para la producción. De aquí que la disminución de la parte que le corresponde al trabajador es sistemática y esta tendencia se acelera también por la competencia. Por ejemplo, empresas que no pueden competir con tecnología o mejoras en la producción, compiten por bajos salarios. Y México en el mundo compite pues, por bajos salarios. Y es el principal atractivo de la inversión extranjera, por ejemplo. Entonces, el outsourcing o la subcontratación es resultado y manifestación de esta tendencia. Es la forma más organizada para disminuir los costos salariales. Es una forma muy conveniente para precarizar el empleo formal. Como dijo el abogado, estamos hablando de empleo formal y es una figura laboral que, o sea, el empleo formal es la figura que en México supuestamente da garantía a los trabajadores sobre sus derechos laborales, ¿no? Entonces, en este sentido, la reforma sí pone sobre la mesa un problema que es real y que está afectando las condiciones laborales de una parte importante de los trabajadores mexicanos y sí se tiene que discutir. Sin embargo, yo quería advertir a los trabajadores que esta reforma, con todo lo positivo que pueda ser, es marginal, es un parche a la precarización del empleo y así debe ser valorada. Que la precarización del empleo va a avanzar con o sin outsourcing. Avanzará mientras la capacidad de negociación de los trabajadores permanezca debilitada por el desempleo, la informalidad, los bajos salarios. Y los únicos que pueden realmente garantizar que sus derechos laborales se respeten son los trabajadores mismos en conjunto, ¿no? Entonces, combatir en serio esta situación requiere de un proyecto de crecimiento que ponga en el centro la creación de empleos formales, la expansión de los sectores más productivos. Se necesita invertir para potenciar la capacidad productiva del país y al mismo tiempo repartir más equitativamente esta mayor riqueza, a la cual tiene derecho pleno el trabajador, puesto que él es un factor fundamental. Sin él simplemente no hay producción, por más dinero que tengan los empresarios para invertir. Entonces, a pesar de los contras que pongan los trabajadores, yo creo que sí es un tema que se tiene que tratar y pues que se tiene que resolver. Sí, me parece muy importante esa puntualización que hacías, sobre todo porque hay un problema que no se habla, pero que la gente de la calle, los trabajadores de a pie, lo viven, y es, por ejemplo, el empleo informal, que es una parte sustantiva y muy importante del trabajo en México. En ese sentido, creo que el problema del empleo, el problema de la situación laboral en el país y en el mundo, es más profunda que el outsourcing. Quisiera terminar nuestro programa parafraseando al economista Eric Reiner, que hablaba sobre la relación de la política y la economía en su magnífico libro, La globalización de la pobreza. Él decía que tenemos que abandonar esa teoría que entiende al equilibrio económico como resultado automático de una teoría matemáticamente dispuesta y recobrar otra en la que el equilibrio económico sea resultado de políticas conscientes y deliberadas. Es decir, todo esto pensado en un mundo más justo y en un tipo de trabajo que no produzca tantas desigualdades. Esto ha sido todo en Lo Marginal en el Centro. Agradezco mucho la presencia tanto del abogado y biólogo Jesús Valencia y de la economista Tania Rojas. Esperamos que puedan y que quieran venir en otras ocasiones. Y
Muchas gracias por participar. Nos vemos en próximas emisiones. Al contrario, gracias, licenciado Aquiles, maestro Tania, gracias. Hasta luego, gracias. Yeah.